Tarde de clásico, tarde nublada acá en la isla. Una nueva edición de este clásico entre San Telmo y Barraca Central. Con la posibilidad del Guapo de poder quedar como único puntero transitoriamente. Y un San Telmo que viene en una floja campaña. Lo verás todo acá en Actualidad Barraqueña TV. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, por M970, por www.barracacentral.com, una nueva fecha de este torneo de la B Metropolitana en la cancha de San Telmo. En el estadio Barreto estamos, esperando por el partido ya con los árbitros dentro del campo de juego, con Comesaña, Lucas Comesaña, que está transitando, llegando ya al círculo central, y esperando por Barracas, esperando por San Telmo, en un fin de semana de clásicos. Hola Diego, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Pagano, muy buenas tardes. Como usted lo decía, un clásico, uno más de este fin de semana. Será una nueva edición entonces entre San Telmo y Barraca Central. Como sabemos todos, caras distintas de los dos equipos. Un Barraca Central que de ganar hoy quedará como puntero provisoriamente. Y un San Telmo que de los últimos 15 puntos solo obtuvo uno solo y que no gana desde la fecha 12 en la goleada frente a Riestra en el Bajo Flores. Aparece Barraca Central en el campo de juego. Ya le digo, una cábala. Vestido con la roja y negra a franjas horizontales. Está Barracas en el campo de juego. El saludo entre Maravilla, entre Maxi Rodríguez y César Carranza. Y Incorvalla, ¿eh? Sí, que se cortó el pelo. Sí. Y Leo Incorvalla, también dos ex Barracas, hoy jugando en el Candombero. En el sorteo está el Loco Elías Gómez con el número 5. Damián Toledo. Toledo. Entonces está en el sorteo. Moneda al aire. Comesaña. Bastante viento hay en la isla, Maciel. Un día de invierno, le diría, ¿eh? Está fresquito. Bueno, arrancó el partido. Estamos jugando. Juega Barraca, juega San Telmo por la 970. Un saludo grande a Mabel y a toda la gente de música y amigos. Bien metido atrás está San Telmo. Pelota que tiene buscar Pasaglia. Pasaglia va para Valenzuela. La tiene Valenzuela, va a enganchar para afuera. Ahí está, pelota para Broche, el centro de Broche. Bueno, a las manos de Jara. Movió bien la pelota Barraca. 3 de diciembre, lunes, 3 de diciembre. Frente a All Boys, ni nada más ni nada menos, 5 de la tarde en la Barría de Luna. Pelota que tiene buen tempo. Después lo vamos repasando, Diego. Centro contra el área, quería meter el taco. Pasaglia se la llevaba por delante. Juan Pablo, que viene dulce, que el otro día marcó. Muy bien. Bueno, lo pensó venir a la cancha, me hubiese avisado. Igual no está lindo para mí. Viene Castro dentro del área, la tiene Castro. Digo, no está lindo por el tiempo. La tiene Valenzuela, Valenzuela para Maravilla. El arco a las manos de Jara. Controla sin problemas el arquero de San Telmo. Por allá, ¿no? Parece por la punta derecha del ataque. Parece que Valenzuela puede llegar a traer peligro. No pudo combinar bien con Bontempo. Saltaba D'Angelo, pelota para Benedetti, gira. Ahora el número 11, Farías, la tiene Farías en la puerta del área. Farías, casi la clava Farías, ¿eh? La fue controlando el loco Elías Gómez, parecía que la pelota se iba. Pero venía tan llovida que el viento hizo lo suyo, casi casi se le clava en el ángulo. Y la tiene Filipetto, Filipetto juega con Broche, Broche va tocando, buena pelota para Valenzuela, va Valenzuela, arranca y lo pasa, arranca y lo pasa, pasó Valenzuela, fondo, en centro, viene Valenzuela, ¡gol! ¡Gol!
golazo. Le dije, si lo encara, lo pasa. Si lo pasó con un poste, el enano, el 10. El distinto que tiene Barracas. Llegó hasta el fondo a pura velocidad. No tenía ángulo, no importa, voy para adentro. Enganchó y sacó el bombazo. Gana Barracas 1-0. Fernando Valenzuela está ganando al Candomber 1-0. Pelota que tiene Valenzuela, gira Valenzuela, toca para Maravilla, Maravilla para Valenzuela, la pone larga para Morán, se va Morán, bien. No, Morán, bájela, Morán. Hay mucho viento, Morán, baje la pelota. Hiciste, Morán, peleó Morán, se la llevó por delante. San Telmo tiene unos problemas. ¡Oh! Pelota que pega en el travesaño, el defensor la quiso sacar, la clavó en el travesaño. Tiene un problema atrás San Telmo, increíble, ¿eh? Viene el centro llovido para Morán. La bajó Morán. ¡Viene! Toledo. Toledo, justo, insiste Morán. Gana arriba siempre Morán, ¿eh? Peligro. Reitero, para mí, muy, muy merecido esta victoria. Hasta ampliando diferencia, me parece. Bien Morán, intentando de lejos. Un disparo, aprovechando el viento. Casi, casi lo complica Jara. Va para Castro. Lo pasa que Valenzuela no jugó tanto. La única que tuvo Valenzuela, aceleró y fue gol. Ahí lo voltean a Valenzuela, pero el árbitro marca el círculo central y va a hablar con Valenzuela. Valenzuela se queja, se enojó en esta. Me parece que un codazo, un manotazo en la cara. Sí, termina caldeado. Valenzuela enojado con Zarza. Zarza tendría que estar enojado con su cuerpo, porque el cuerpo no le responde. Moverá Barracas, que atacará hacia la provincia, hacia Avellaneda, y San Telmo hacia el Riachuelo. ¿Está bien? Cronómetro en cero, da la orden el juez. Estamos jugando por M970, por www.barracascentral.com. Segunda parte, gana Barracas 1-0, gol de Fernando Valenzuela. Central, la tiene Maxi, va para Valenzuela, va a ser él. Arco, 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 le pegó a las manos de Jara. Nadie, o sea, nadie se imaginó que se le iba a dar a Maravilla, ¿no? En esta Morán, insiste el Chengui, quería por abajo, el centro contra el área, Filipeto de taco. Bueno, San Telmo ahora irá un poco más, ¿no? Tiene viento a favor, mete bochazos contra el área, peligroso. Me parece que no llega el arquero, a ver. Va Valenzuela, el arquero Jara la sacó del ángulo. Le faltó un poquitín más de fuerza, Un poquitín más de fuerza y Jara no llega. Final. Lo gana Barracas 1-0. Es líder del torneo junto con Estudiantes. Viene en el centro. Sale Elías. Arriba el loco. Arriba el loco Elías. No apure, loco. Ahí, téngala. A marcar la pelota parada. Va a venir el disparo del número 7. Carrizo. Lo perdió en el fondo. Zarza, creo que entraba. Sí, Zarza, es que ahí se levanta. Lindo centro al segundo palo. El arquero dudaba y Zarza lo tuvo de cabeza. Se lo pierde San Telmo en la más clara que tuvo el candombero en todo el partido. Minuto 50 ya. Va a sacar y se termina. Dieron un minuto más, pero no hay mucho más tiempo para jugar este partido. Final del juego. Ganó Central, ganó Barracas. Voy abajo, Diego, voy abajo. Salvador, bueno, qué victoria, ¿no? Importantísima, contra un rival muy difícil. Bueno, hace años que no se ganaba acá, no nos quedaron opción de gol. No es cierto, la última nada más. La última opción de gol, hubo opción de gol, así que contento con el resultado. La diferencia se marcó en el primer tiempo, ¿no? Muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo, pues aguantamos bien. Con este resultado, para la gente de Barracas, imposible no ilusionarse, ¿qué se le dice? No, contento, de 10 partidos ganamos 7, empatamos 3, me parece una campaña brillante. Dale. Pasaba entonces Salvador Daniel, ya me quedo con el loco. Loco,
qué victoria, que fue resuelta tal vez por lo hecho en el primer tiempo, sobre todo. Sí, sí, la verdad que una cancha difícil, un equipo que la verdad juega a lo que da la cancha, ¿no? A todo pelotazo, buscar el error del equipo. Bueno, hoy no cometimos ningún error y nos pudimos llevar la victoria y bueno, tuvimos uno y la metimos. Hasta que juegue Estudiantes puntero. Sí. Se entusiasma, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos contentos, estamos tranquilos y tenemos que seguir de esta manera, ¿no? No aflojar, no relajarnos, porque si queremos pelear arriba, sabes que si te relajás, perdés. Muchas gracias. Pasaba entonces Elías Gómez. Qué victoria, ¿no? Importantísima que hemos como punteros transitorios. Sí, la verdad, muy contentos todos, estuvimos festejando. Nada, muy importante quedar puntero y estamos en una racha muy buena. Cancha difícil, hace mucho no se ganaba, un rival complicado, una situación también muy difícil. Se hizo difícil jugar, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, una cancha difícil, estaba muy despareja, no se podía jugar mucho. El segundo tiempo con viento en contra, por ahí se nos vinieron un poco, pero creo que como viene pasando, en general en todos los partidos no nos crearon situaciones claras. El loco mucho trabajo no tuvo, salvo descolgar algunos centros. Lo mejor se vio en el primer tiempo, me parece, ¿no? Sí, después de la ventaja por ahí hicimos buenas jugadas, buenas triangulaciones, pudimos llevar la pelota de un lado a otro, jugamos bastante bien a pesar de la cancha y el segundo tiempo por ahí fue más aguantar y ir a alguna contra.